Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman por favor en el chat si me pueden escuchar? Mi voz está toda terrible hoy. A ver. No veo el chat. Ya. ¿Sí me escuchan? Ok. Me dicen si está bien el volumen o le subo, le bajo. Ya les di el PIN para el día de hoy, 6868770. Mientras se van uniendo, vamos saludando a los que veo por aquí en el chat. A Celeste, Sharihan, hola, Lisa Moreno, Michael, Majocelis, Daisy, Laura, Jorge, el profe Jorge. Saludos a todos los estudiantes de la Escuela Industrial de OIBA. Por supuesto, saludos a todos mis alumnos de la institución educativa número 2 y los del profe Pereira de la Inmaculada. ¿Quién más está por aquí? Cristian, Estefanía, Valentina, Natalia, Aleja, Fabián, Lucía, Isaac. El código Isaac es 6868770. Está fijado en el chat. Saludamos a Carlos Silva, Daniel Camilo, Francis Hernández. Hola. César Macías, María Ravelo, Fabián López, Santiago Marín, Laura Fernández, Stephanie Flores, Frank Chacón, Juan Manuel, Valentina Altamar, Celeste otra vez y Michael otra vez, Pepe Rivera, hola. Bueno, entonces, poco a poco van llegando, ya estamos 40 personas en el chat, 32 en Kahoot. ¿De qué otras instituciones tenemos aparte de la número 2 y de la institución de OIBA? ¿De qué otros colegios hay? La asistencia también la coloqué en el chat. No sé si logran verla. Acabo de colocar el enlace de la asistencia del día de hoy. A ver, ¿quién más tenemos por acá? De la institución Pedacito de Cielo, saludos a todos, muy juiciosos, tenemos bastantes niños de esa institución. También igual que de la de OIBA. Juan David Capote, Nicole del Valle, Carol Pérez, Andrés Bedoya, Angie Medina. Andrés Mora, hola, Nicole del Valle, Adrián Gil, Cindy Angulo, Diego Cataño, de la Inmaculada también. Muy bien. Tenemos Liceo del Norte, ¿de dónde es? ¿De qué ciudad? Me parece que es de Santa Marta. José Elías Puyana es una institución. ¿De dónde? Listo, entonces creo que ya podemos ir comenzando, ¿no? No entiendo, tengo más personas en
En Kahoot, que, ah, no, están 53 ya en el chat. Ok. Hola María Galindo, ¿cómo estás? Kleiner Novoa. Bueno. No sé si hay alguien nuevo para explicar cómo es la dinámica o ya todos son antiguos. Ya saben cómo funciona Kahoot. Tenemos de Florida Blanca. Hola, clases con Freddy, ¿cómo vas? ¿Cómo va ese canal? Luis Felipe Epiayú. ¿De qué institución? Porque un CDN Inmaculada no me suena. Hola, Giselle Daniel Dainer. Bueno, chicos, no sé si hay alguien nuevo para explicar cómo funciona Kahoot o ya todos saben. Confirmen en el chat si alguien necesita que le explique. Nuestra Señora del Carmen de Hato Nuevo. Hola, Tomás Aragón nos saluda desde mi querida ciudad Santa Marta. Saludos también hasta no sé qué institución, John F. Kennedy. Bueno, ahora sí, iniciamos. Yo soy la profe Beatriz Rodríguez de la institución número 2 de Maicao y de la Universidad de La Guajira. Tenemos este proyecto de extensión. Soy del grupo de investigación INETIC y arrancamos. La primera y la segunda pregunta, jóvenes, está bastante larga. Entonces, en el formulario he visto que algunos se quejan del tiempo. Pero créanme que si hubiera 3 minutos, yo les colocara tres, pero es que o es 2 minutos o es cuatro. Y cuatro es como que demasiado. Se vuelve un poquito como aburrido esperar esos 4 minutos. Y también sería demasiado para el IFES, 4 minutos en una pregunta. Entonces, se los voy a dejar un momentico aquí. La vamos a leer y lo voy a dejar un poquito de tiempo y ya nos vamos allá a votar. Vamos a regalar el pin para los que vayan entrando. Lo tengan a la mano mientras leemos la pregunta. Todavía no hemos comenzado, así que se pueden unir todavía. Este es el pin de hoy. Dice la pregunta, para crear una contraseña segura se deben tener en cuenta 12 consejos importantes. Aquí están los 12 consejos. El primero, la contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. Consejo del 2 al 4. Debe tener símbolos, debe tener números, debe tener letras. Consejo del 5 al 12. Los símbolos deben estar, no deben estar seguidos. No deben estar seguidos. Y déjenme hacerle un poquito de zoom para que vean mejor. En cuanto a los números iguales no deben estar seguidos. Se debe evitar que los números consecutivos estén seguidos. La contraseña no debe tener solo números. En cuanto a las letras, no solo mayúsculas, pero tampoco solo minúsculas. No tener letras iguales consecutivas y evitar colocar letras consecutivas seguidas. Yo no sé si ustedes logran ver la diferencia entre letras iguales consecutivas y letras consecutivas seguidas. Vamos a ver si lo logran entender. Y nos dan esta tabla. Un método para medir la seguridad de la contraseña basado en la cantidad de consejos cumplidos se resume en esta tabla. Si tiene, cumple de 0 a 2 consejos, es muy bajo el nivel de seguridad. Si de 3 a 5 es bajo, de 6 a 8 es medio, de 9 a 10 es alto y de 11 a 12 es muy alto. La pregunta dice: Iván busca una contraseña segura para un sitio web de descarga de música, pero este sitio solo permite una contraseña de 4 números. Si mide la seguridad de su contraseña con ese método que está aquí en la tabla y que están acá los consejos, ¿qué limitaciones podría tener? Recuerden el PIN 6868770 y aquí vamos. Con la primera pregunta. Ya tenemos 67
en Kahoot, 81 en el chat. Bueno, son 12 consejos, recuerden, y la figura la voy a poner así para que logren verla. Es como es larga, me toca así, no se ve el tiempo. Yo voy a tratar de llevarlo acá. Saludamos a todos los que se están uniendo. Recuerden el pin. Se me perdió el pin. Voten ya. Voten, chicos. 68687770 es el pin. Bueno, tenemos 27 correctas. Recuerden el PIN los que están ingresando, 6868770. Las opciones de respuesta. Esta pregunta va a estar complicada porque no se ve casi. Ok. Al utilizar, ¿qué limitaciones podrá tener en ese sitio de música que solo permite 4 números? Al utilizar ese método, la contraseña de Iván tendrá más seguridad, pues cumplirá 4 consejos. ¿Será? El nivel de su contraseña será bajo, muy bajo, puesto que cumplirá máximo 3 consejos. Si solo tiene números, únicamente incumplirá el consejo 8. Y su nivel de seguridad será muy alto. Consejos con ese. Si solo tiene números, únicamente incumple el 8. No, no solamente incumple ese porque debe tener letras y no tiene letras, solo números. Está incumpliendo muchísimos. Esa descártenla de salida. Si los números no son consecutivos ni iguales, el nivel será alto. No, no llega a alto porque está incumpliendo demasiados. No tiene letras, no tiene, o sea, no cumple ninguno de los que tienen que ver con las letras. Tampoco tiene símbolos, así que tampoco cumple estos dos. Tiene muy poquitos. Ahora, ¿cuántos es que cumple? ¿Será 4 o será 3? Vamos a ver. Tiene mínimo 8 caracteres. No la cumple. Tiene apenas 4. Símbolos, descarten, al no tener símbolos se descarta de una vez este. No tiene letras, se descarta de una vez estos 4. Debe tener números, este sí lo cumple. Los números iguales no deben estar seguidos, podría cumplirlo, puede que sí, puede que no, depende de qué números él escoja. Este lo cumpliría. Evitar números consecutivos seguidos, también él puede llegar a cumplir esa. La contraseña no debe tener solo números. Ese no lo está cumpliendo porque tiene únicamente números. Únicamente números. Así que ni tiene los 8, ni tiene estos, ni solamente cumple que tiene números y que podría él acomodarlos de tal manera
que cumpla el 6 y el 7. Así que como mucho, como máximo, podrá cumplir estos tres, nada más. La opción correcta es la B. ¿Cómo nos fue con esa? Recuerden, si hay chicos nuevos, yo los estoy leyendo en el chat. Ah, María Isabel era nueva y no le expliqué, qué pena. Bueno, la dinámica es, puedes entrar todavía que ese ranking se mueve bastante durante el juego, así que no hay problema si no has entrado. Tú vas a abrir una, si estás en celular, les recomiendo los que tienen celular, los que entran con celular, que para la próxima clase descarguen la aplicación de Kahoot. Les queda más cómodo. Pero si no, pues vas a entrar en una ventana aparte, sea en computador o sea en celular. En Google vas a buscar Kahoot o kahoot.it. Con este sale directo de una vez la página. Si no, buscas Kahoot y busca la que diga Play. Esta no, sino la que dice Play. Esta. En esa página te pide un pin de juego, que es el pin que acabamos de dar, que está fijado en el chat de la transmisión, 68687770. Ingresas ahí. Luego te dice, te está pidiendo una cajita igual que esta, un nickname que viene siendo tu nombre. Y listo. Entonces, saldrá tu nombre, o sea, ya estarías en el juego, todavía se pueden unir porque yo no lo cierro. Y ves la pregunta que yo lanzo en YouTube. Y luego votas en la ventana de Google donde ingresaste a Kahoot. ¿Cómo votas? Ahí te salen cuatro tarjeticas con estos cuatro colores. Entonces tú solo miras qué color tiene la opción correcta. Si tú crees que, por ejemplo, es la amarilla, entonces tú vas a Kahoot y escoges la tarjeta amarilla. Y listo. No se puede cambiar. Si lo saca la conexión, no puede, no les conserva los puntos. Así que traten de no cerrarlo una vez que ya han ingresado. Vamos a leer la siguiente pregunta, que es continuación de esta, y miramos el ranking. Dice, algo importante para la creación de la contraseña es su fácil recordación. Para lograrlo, Sara reemplazó la letra. Ay, Dios mío, esto tiene errores de ortografía. Reemplazó la letra A en su nombre por el símbolo arroba y la letra S por un 5. Esta contraseña quedó así, 5 arroba R arroba parra con mayúscula. La usa hace 6 meses y planea cambiarla realizando un único cambio, que no baje la clasificación en el nivel de seguridad actual. Entonces, esta es la contraseña actual. Por eso estudia, ella está estudiando estos tres cambios. 1. Cambiar cada A de su apellido por el símbolo arroba. 2. Cambiar una de las R de su apellido por un 4. 3. Cambiar la P mayúscula por una P minúscula. ¿Cuál o cuáles contraseñas nuevas cumplirían los requisitos de Sara? ¿Cuáles que no quiere que baje la seguridad actual? Y los consejos, ahí los tenemos, son los mismos y la tabla es la misma. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo quedó ese ranking. Mari, Neslie, Angie, Jonader y Frank. Muy bien. Ahí va la siguiente pregunta. Algo importante, bueno, ya solo leí. Ustedes simplemente voten. Make sure that the baby take care.
Voten ya. Voten, chicos. Tenemos 22 correctas. Vamos a explicarlo. A ver, la contraseña actual es 5 arroba, voy a escribirla más acá. 5 arroba R arroba P mayúscula A R R A. Miremos en qué nivel está esa contraseña, según lo que dice acá de los consejos que dan para la contraseña. Tiene mínimo 8 caracteres. Sí, se pasa de 8, ¿verdad? La cumple. Debe tener símbolos. Sí, tiene el arroba. Debe tener números. Tiene el 5. Debe tener letras. Tiene varias letras. Los símbolos no deben estar seguidos. No están seguidos. ¿Seguidos qué significa? Que estuvieran dos arrobas juntas, como está en, como están las dos R juntas. Este se cumple porque no están juntas. Los números iguales no deben estar seguidos. Bueno, aquí hay un solo número, así que eso se cumple. Evitar números consecutivos se cumple porque no hay sino uno solo. No la está incumpliendo. La contraseña no debe tener solo números. La cumple porque también hay letras y hay símbolos. Ahora las letras. No debe haber solo mayúsculas. La cumple porque hay mayúscula y hay minúscula. No debe haber solo minúscula. La cumple porque también hay mayúscula. No debe tener letras iguales consecutivas. Aquí sí falló porque están estas dos letras iguales consecutivas. ¿Qué significa consecutiva? Que le sigue, o sea, esta le sigue a esta que es igualita. Entonces esta no la cumple. Evitar colocar letras consecutivas seguidas. Yo les preguntaba ahorita si será que encuentran la diferencia entre estas dos, entre estos dos consejos que parecieran como que fuera lo mismo. Lo que pasa es que aquí se refiere a letras iguales, repetidas, que estén una a continuación de la otra. Aquí se refiere es letras consecutivas seguidas, es decir, letras como decir la A y la B, que son consecutivas. La RS, RSTU. La R es consecutiva con la S, con la S con la T, ¿ya? La que le sigue. No deben estar seguidas. Entonces, si hubiera una A y una B, deberían estar separadas. Es lo que significa esto. Aquí no se incumple porque la A no es consecutiva con la R. No hay. O sea que sí se cumple. La única que no se cumplió fue esta. Había dos letras iguales seguidas. Por lo tanto, de estos 12 consejos, se incumple uno, se cumplen 11, ¿verdad? El nivel de la contraseña es muy alto. Esta contraseña, de acuerdo con esto, es muy alto. Lo que ella necesita mirar es, dice aquí que ella quiere hacer un único cambio. Ojo con esa expresión. Dice aquí un único cambio, es decir, va a ser uno de estos tres. Ella está estudiando estos tres cambios para decidirse con uno solo. Es un solo cambio que va a realizar.
Entonces, lo que me preguntan es, pero además ese cambio que va a realizar, ¿no le debe bajar la clasificación en el nivel actual, que ya dijimos que es muy alto? Entonces, vamos a ver cuáles de estas opciones que ella está estudiando le sirven para que no cambie el nivel de seguridad. Miremos. Si cambia la A de su apellido, cada A de su apellido por arroba, esta A sería arroba y esta A sería arroba, ¿qué cambiaría ahí? ¿Sigue teniendo símbolos? Los símbolos no están seguidos porque aquí hay una P en medio, aquí hay una CR en medio, así que aquí no cambió nada. En cuanto a las letras, que fue lo que ella cambió, sigue habiendo una mayúscula y sigue habiendo letras minúsculas. Así que esto se sigue cumpliendo y las letras seguidas, aquí no hay letras consecutivas, así que no tiene problema. Sigue teniendo los mismos 11 consejos. Así que esa le sirve. Esta opción cumple con el requisito que ella quiere. Miremos ahora el otro la otra opción, la opción 2. Cambiar una de las R de su apellido por un 4. Una de las R por un 4. Si ella cambia esta R por un 4, ¿qué ocurriría en cuanto a los números? Están separados, no son consecutivos, pero están separados, así que siguen cumpliéndose. No tiene solo números, sigue habiendo letras. En cuanto a las letras, ahora ocurre de que no tiene, esta sí se cumple, no tener letras iguales consecutivas, se está cumpliendo porque ya esta R no está. Así que ahora está más segura todavía, pero sigue estando en el mismo nivel muy alto, no baja de nivel, así que también le sirve esa opción. La tercera opción, que dice cambiar la P mayúscula por una P minúscula. ¿Qué pasaría si cambiamos esa P mayúscula por una P minúscula? Deja de cumplirse la de no solo minúsculas. Esta sí es sin cumplirse porque tendría estas consecutivas iguales. Aquí se incumplen estas dos, por lo tanto ahora solo tiene 10. Dejó de ser muy alto para quedar en alto. Por lo tanto, esta opción le baja el nivel de seguridad actual. La respuesta era, ¿le sirve la opción 1 o la 2? Cualquiera de esas dos que escoja, ella sigue con el mismo nivel de seguridad. Leo el chat, a ver qué debería ser la roja. El pin está fijado en el chat, ahí se ve azulito. Bueno, yo lo veo azulito, no sé si ustedes lo ven. 6868770. No solo no entiendo la pregunta, Yorley. O sea, lo que nos preguntaban era cuáles contraseñas, cuál o cuáles cumplen el requerimiento que ella tiene de que no baje el nivel. En este caso, si toma la opción 1, le sirve. Si toma la opción 2, también le sirve. No baja de nivel de seguridad. Pero en cambio, esta sí se lo baja, por lo tanto, esta no la puede utilizar. La opción correcta es que puede hacer el cambio 1 o 2. Cualquiera de esos dos le sirven. Estrella Infinita opina igual a Yurley. A Yurley. Pero no entiendo qué es lo que me quieren decir con eso. A ver, ustedes dicen que es la roja. Únicamente obtendría el hacer el cambio 2.
No, con opción 1 sigue teniendo el mismo nivel de seguridad, también le sirve esa. No sé si aclaro la duda. Mientras me escriben en el chat, leemos la siguiente pregunta, ya esta es más cortica. La probabilidad de que ocurra un evento específico como resultado de un experimento aleatorio es un número comprendido entre 0 y 1. Eso lo hemos dicho en varias clases. Se le asigna 0 si el evento es imposible y 1 si el evento con seguridad ocurre. O sea, máximo, máximo puede ser 1. Certeza total de que eso ocurra. Al lanzar un dado sobre una mesa, la probabilidad de que en la cara superior salga un número par mayor que 3 es. Esperen, yo miro qué me están escribiendo acá. Se supone que debe escoger solo una, pero nosotros. Ah, ok. Ya les entendí cuál era la duda. Lo que pasa es que ella sí va a hacer un solo cambio. Pero la pregunta es: ¿cuáles de esos cambios le sirven a ella? Y tanto el cambio 1 como el cambio 2 le sirven, cualquiera de los dos. Entonces no podría ser, fíjate, no podría ser ni la roja ni la naranja, porque entonces, o sea, habría dos respuestas correctas. Porque con ambas ella puede jugársela que la contraseña va a seguir en nivel muy alto. Entonces no puede ser, estas dos se excluyen, porque las dos serían correctas y hay una sola respuesta correcta, que es la D. ¿Ok? Creo que ahora sí expliqué mejor. Bueno, entonces nos vamos con la pregunta de probabilidad. Miremos ese ranking cómo va. Wow, se movió bastante. Ahí va Laura, Nesli, Angie, Juliet y Nelson. Este enunciado, pues ya lo leímos. La probabilidad es un número entre 0 y 1. Y lo que nos preguntan es eso. FNF11. Creo que así se ve mejor. Entre 0 y 1 son decimales, claro. La probabilidad, estas fracciones, 2 sextos, 2 tercios, 1 tercio, son decimales. 0 y pico, 0, y algo. Voten ya. Les fue bien en probabilidad. Qué bueno. Vamos. No se quiere quitar el de 10F11. Ya. Nos dice Andrés en el chat que al cambiar las letras A por arroba ya no hay letras minúsculas. Vamos a ver, esa era en opción 1. Deja de haber letras minúsculas, pero
Esta que no se cumplía de no tener letras iguales consecutivas, ahora sí se cumple, porque ya no habría estas letras iguales. Ah, perdón, esa era en la cambiar cada A. ¿Cómo que no? Sigue habiendo minúsculas las R's. No sé en cuál opción me dices. Sí, sigue habiendo minúsculas. Bueno, miremos esta. Al lanzar un dado sobre una mesa, la probabilidad de que en la cara superior salga un número par mayor que 3. ¿Cuántas opciones o de cuántas maneras puede caer un dado? Obviamente puede caer de 6 maneras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los valores que trae el dado. Ahora, ¿cuántas opciones hay que sea un número par mayor que 3? Recuerden que probabilidad siempre es casos favorables entre el total de casos posibles. En este caso, el total de casos es 6 y los casos favorables son la cantidad de números pares mayores que 3 que hay en el dado. ¿Serían cuáles? Mayores que 3, los números mayores que 3 son en un dado el 4, el 5 y el 6, pero que sean pares son el 4 y el 6. Por lo tanto, hay dos números de un total de 6 que cumplen con ser par mayor que 3. La probabilidad es 2 de 6. Aquí también podría haber dicho un tercio, porque simplificado esto da un tercio. Ahora, ¿por qué si esta dice un tercio? Ustedes dirán, pero es que 2 sextos es un tercio. ¿Por qué no es esta? Porque aquí dice, de los tres números mayores que 3, uno es par. Y no es cierto. De los tres números mayores que 3, dos son pares. En realidad tienes que tomar no los tres números que son mayores que 3, sino el total de números que son 6. Es 2 de 6, que simplificado es un tercio. Puede ser un tercio acá. Sí es cierto que da un tercio, pero no es cierto esta explicación. Que de los tres números mayores que 3, uno es par. Son 2. ¿Ok? Entonces, anda, yo veo que ustedes siguen con la pregunta de las contraseñas. A ver. Tan, tan, tan. No se supone que al pasar la R por 4 sería doble 4. No, porque dice una sola, creo. A ver. La del 4. Cambia una de las R por un 4. Una sola. Bien, vamos con la siguiente. Se pregunta a 57 estudiantes de un salón de clase sobre la cantidad de años que llevan matriculados en el colegio. En la siguiente gráfica se muestran los resultados. Acerca del número de años que llevan matriculados en el colegio los estudiantes de este grupo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces observen la gráfica bien. Aquí dice número de años matriculados, aquí dice número de estudiantes. Miren las barritas hasta dónde llegan. Así la dieron sin cuadrícula. Entonces toca al ojo. Y vamos con la pregunta. Ese ranking, ¿cómo quedó? Ahora va Angie arriba, Laura, Nelson, Juliet y Frank. Muy bien. Aquí va la pregunta. Ojo que son 57 estudiantes. 57 estudiantes.
Isaac pregunta por qué 12, 12, no sé a cuál te refieres. Botín, botín ya. Les fue muy bien. Era sencilla, ¿cierto? Ay, Dios, cuando doy F11 a esto, luego no se quita. Vale, entonces son 57 estudiantes y les están preguntando cuántos años llevan matriculados en el colegio, que están. Y las opciones eran, la mitad de los estudiantes han estado matriculados 6 años o menos, la mitad exactamente 7 años, la mayoría 7 años o más y la mayoría menos de 6 años. Era fácil de sacar la cuenta porque sabemos que este es el número de estudiantes, ¿verdad? Lo que está en el eje Y. Entonces yo miraba aquí que estas barritas llegan hasta 12. Ese es el 12 que me preguntaba Isaac. Se refiere a 12 estudiantes. 12 estudiantes llevan 7 años matriculados en ese colegio. 12 estudiantes llevan 8 años y 12 estudiantes llevan 9. Entonces, estos 12 ya completan 36. Y 36 es más de la mitad de 57 estudiantes. Si yo sumo todos los estudiantes, me va a dar 57. Pero ya con estos 36 que hay aquí, ya yo sé que esto es más de la mitad. La mitad de 57 es 20 y pico. Entonces, ¿era cuál? Exactamente 7, no 7 años o más. ¿Cómo lo sé? Porque ya vi que aquí completé más de la mitad en estas barritas. Entonces, de 7 años o más es la mayoría. ¿Qué significa la mayoría? Mitad más uno. Muy bien. La siguiente pregunta dice, esta es muy buena. Observa las tres figuras que hay en la cuadrícula. Si definimos A sub 1, área de la figura 1, A sub 2, área de la figura 2, A sub 3, área de la figura 3, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Cuál es verdadera? Nos vamos al ranking. Bien, cambió, ahí va Frank llegando al segundo lugar, sigue Laura, Julián, Nelson y Angie sigue de primera. A ver cómo les va en geometría. Ándale, esa no era. ¿Qué pasó ahí? No sé. Bueno, este polígono se traslada 2 unidades hacia la derecha. Se traslada 2 unidades hacia la derecha. Ojo. Entonces, ¿qué le ocurre a este polígono? El área es 2 unidades mayor que el inicial. Las parejas ordenadas ahora son estas. La suma de los ángulos internos del polígono son 360 grados.
¿Cuáles son correctas? 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3, 1, 2 y 3. Recuerden que ese polígono lo que le están haciendo es trasladarlo 2 unidades a la derecha. Entonces, de estas tres afirmaciones, ¿cuáles son correctas? Voten ya. Solo 18 correctas. Me disculpo, ahí les quedó menos tiempo, pero no sé la verdad por qué se cambió el orden de esto. A ver qué pasó, yo miro. Salió primero este. Tengo distinto el orden. Bueno, vamos a explicarla. El área del polígono trasladado es 2 unidades mayor, no. Trasladar, ya lo hemos dicho, les recomiendo jóvenes que practiquen mucho eso de trasladar, reflejar, rotar. Son expresiones que se van a encontrar en varias preguntas. Trasladar es que yo lo tome y lo mueva a él. Imagínate que esto es una figurita y yo la voy a rodar, a mover. En este caso, 2 unidades a la derecha. Lo voy a mover para acá. Pero 2 unidades, o sea, 2 cuadritos hacia la derecha. ¿Va a cambiar el área? No. O sea, el área no tiene por qué cambiar porque él va a seguir con su mismo tamaño. Trasladar es mover. Es como que yo tome esto que dice aquí, Kahoot 6, y lo mueva para acá. Lo moví hacia la derecha. O lo puedo mover hacia arriba. Eso es trasladar. Lo estoy trasladando. ¿Ok? No cambia de tamaño porque yo lo traslade. Entonces su área no tiene por qué cambiar. Las parejas ordenadas del nuevo polígono son menos 2, 5, 5, 3. Miremos. Al mover esto para allá, para la derecha, 2 unidades, este punto ahora va a quedar aquí, el punto F, quedaría en menos 2,5. Sigue quedando en esta altura 5, pero ahora en menos 2. El punto G, como lo voy a mover 2 unidades a la derecha, ahora quedaría acá en 5,3. El punto H, al moverlo 2 unidades a la derecha, ya no va a quedar en el 6, sino en el 8. Aquí estaba el 6, 7, 8, por aquí. Y menos 4 la Y. La J, el punto J, 1, menos 2, al moverlo 2 unidades, va a quedar acá 1, menos 2. Así que esto se cumplía. Es correcta también. Esta es correcta, esta no. La suma de los ángulos internos del polígono trasladado es 360 grados. La suma de los ángulos interiores o internos de un cuadrilátero, esta figura es un cuadrilátero, tiene 1, 2, 3, 4, es 360 grados. Es fácil recordarlo por un rectángulo. En un rectángulo hay cuatro ángulos de 90 y eso da 360. 4 por 9, 36. 360 grados tiene un rectángulo, los cuatro ángulos de un rectángulo. En el caso de los cuadriláteros, de pronto no es tan fácil mirarlo como aquí, pero igual,
Por lo que hemos venido trabajando también en clases pasadas, si yo esta línea la prolongo acá, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que este ángulo es este mismo. ¿Por qué? Porque está en medio de esta línea, de esta diagonal y de esta, que es paralela con esta. Aquí se ve, bueno, no sé qué tan paralela sea, pero está entre las mismas líneas. 1, 2. Pareciera que sí son paralelas. Entonces, este ángulo es este mismo. Igual lo puedo ver acá. Entonces, se están formando. Aquí se formaría 180. Este ángulo agudo con este forma 180 y lo mismo ocurriría aquí. 180 y 180, 360. En resumen, los cuatro ángulos internos de un cuadrilátero, una figura que tenga cuatro lados, cuatro ángulos, es 360 grados. Eso se cumple. Se cumplen 2 y 3. La opción correcta era esta. La que no se cumple es que cambie el área porque el tamaño no tiene por qué verse afectado cuando yo lo traslade. Trasladar es cambiar de posición. Habían escogido la roja 1 y 2. Bueno, vamos a leer. Me imagino que ahora vendrá, bueno, por sospecha, porque no sé si fue que esa no la subí acá justo, ¿qué pasó ahí? Si no sale la de ahorita, vendría esta. El patio de una casa, en el patio de una casa hay una piscina rectangular vacía de 2 metros y medio de largo, 1 metro y medio de ancho y 1 metro de profundidad. El dueño de la casa cuenta con agua almacenada en 100 baldes de 5 litros de capacidad cada uno. Para saber si esta cantidad de agua es suficiente para llenar la piscina, efectúa el siguiente procedimiento. Paso 1, calcula el volumen de la piscina multiplicando las dimensiones. Paso 2, calcula la cantidad de agua disponible multiplicando la capacidad de cada balde por la cantidad de baldes. Paso 3, convierte la cantidad obtenida en el paso anterior a metros cúbicos, dividiendo entre 1000. Teniendo en cuenta ese procedimiento, cuando el dueño deposite el agua en la piscina, ¿qué va a ocurrir? Yo creería que ahora va a salir es la de las figuritas esta. Pues la recuerden, son tres figuras y hay que comparar unas fórmulas que nos dan a ver cuál se cumple. Muy bien, ahora va Yorley subiendo. Los demás quedaron como estaban. Sí, la figurita de la cuadrícula. Fue el orden el que cambió. ¿Cuál de estas opciones es la que se cumple? Voy a mirar el chat. Voten ya.
19 correctas apenas. Esta pregunta no es difícil. Vamos a mirar. A ver, Leo, ¿qué fue lo que ustedes dijeron sobre la figura de la J? ¿Dónde está? Ah, es esto. Ah, ok. 8J. Ah, debió ser error al transcribir. Pero si queda en menos 1, 1. O sea, del menos 1 pasa al 1. Debió ser error al transcribir yo la figura. Bueno, entonces explicamos esta. ¿Cuál es? Me enredé. Esto. El área de la figura 1, la 2. Vamos a hallar el área de esas figuras. ¿Cómo obtengo yo el área de la figura 1? Si me sé la fórmula, es base por altura. Porque este triangulito de acá completaría esto aquí. Se forma un rectángulo. Base por altura. Esa es la fórmula. Sería 1, 2, 3, 4 por 2, 8. Si no me sé la fórmula, no me voy a varar. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este triangulito con este me completan otro cuadradito más, serían 7. Y este triangulito con este me completan otro y serían 8. 6 cuadraditos más este 7 más este 8. El área es 8. En este tengo un cuadrado de 4 y un triángulo base por altura sobre 2, si quieres aplicar la fórmula y las sumas. O si no, cuentas 1, 2, 3, 4, 5 y estos dos completan 1, serían 6. El área de esta figura son 6 unidades cuadradas. En esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y estos dos triangulitos me completan uno. No sé si logran ver que es mitad y mitad. Este triangulito yo lo acomodo acá y completo un cuadradito. Entonces, conté cuántos, 12, 13, 14. 14, ¿verdad? Ahora miremos qué se cumple. Que la figura 3 es el doble de la 1. No, no es el doble. Tendría que ser 7 para que fuera el doble. La opción azul dice que el doble de A1 es 8, 2 por 8, 16. Es igual a A2 más A3. A2 más A3, 6 más 14, eso no da 16. Entonces tampoco. Miremos, esta dice A2. A2 es 6, es igual a 2 multiplicado por esta que tiene 14, serían 28, menos 3 multiplicado por esta que tiene 8. 3 por 8, 24. Esto restado no da 6, entonces tampoco era esta. Miremos, el área 1 dijimos que era 8. Es igual al área 3, que es 14, menos el área 2, que es 6. 14 menos 6 es 8. Efectivamente, es esta la opción correcta. ¿Ok? Me comentan si se entendió la explicación o si hay alguna duda. Ojo con esto de hallar áreas. Muchas veces se puede hacer así como lo estoy explicando, componiendo figuras, o sea, armando figuras completas y no tenemos que estar haciendo como hallar el área con tanta fórmula, si no la recordamos. Aquí esta, por ejemplo, si la fueras a hacer con fórmula, podrías... Ah, incluso otra manera de mirar esto era que si yo parto esta figurita aquí, esta que está aquí es esta misma. ¿Sí la ven?
Y esta tiene 8, un rectángulo de 8, y esta tiene 6 unidades. Entonces, ustedes, sin hacer todo esto que yo hice acá, si tú descomponías esta figura, miren la belleza de las matemáticas que uno puede ingeniarse. Si yo parto esto aquí, me doy cuenta que esta figura es esta misma y que esta tiene 8 unidades, pero esta también tiene 8 unidades. Entonces, esta figura viene siendo esta más esta. Enseguida lo veo claramente. ¿Listo? No sé si logran mirar eso. ¿Cómo yo sé que este rectángulo es este mismo? Porque este triangulito que voy a colorear de rojo, yo lo puedo acomodar aquí. Lo recorto aquí y lo pego acá. Y me queda exactamente este rectángulo. Tienen el mismo tamaño, la misma área, ¿vale? Ok, entonces ahora sí vamos con la otra que ya leímos de la piscina. Ese ranking, ahí va Frank, los demás no se han movido. Fabián es el escalador más alto, ha subido 25 lugares. ¡Wow! Vamos a ver cómo queda al final. No se sorprendan si en esta ya llega a aparecer. No sé. Oh. Bien. Tratando de acomodarlo. Indra lo hizo diferente. Sí, eso es lo bello de la matemática, que no es un solo camino. Pues que tenga lógica, no hay un mejor camino, sino el que a ti te funciona. Isaac, porque es la C. Ahorita te repito, Isaac, con gusto. Voten ya. Poquitos, muy poquitos. A ver, aquí nos daban los pasos. Estos ejercicios en que ustedes les den los pasos, ustedes tienen que hacer al pie de la letra lo que va diciendo ahí. Y ya con eso queda listo el problema. No, o sea, yo creería que digamos que debió salirles bien, porque en realidad, si yo sigo los pasos tal cual como está ahí, me debe dar fácilmente. De pronto, como era muy largo o algo, no sé. Dice paso 1. Calcula el volumen de la piscina multiplicando sus dimensiones. Es que no solo te dicen que calcules el volumen, sino que además te dicen cómo lo calculas, multiplicando sus dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Vamos a ver. Aquí dice que la piscina tiene 2,5 metros de largo, tiene 1,5 metro de ancho y tiene 1 metro de profundidad. Entonces, yo debo multiplicar esas dimensiones, 2 metros por medio, perdón, 2,5 metros
2,5 metros de largo, 2,5, por 1,5 metros de ancho, por 1 metro. Eso me da el volumen de la piscina. Debo resolver esta multiplicación. Vamos a ver si necesito hacerlo o no. Calcula la cantidad de agua disponible multiplicando la capacidad de cada balde por la cantidad de baldes. ¿Cuál es la capacidad de cada balde? Vamos a ver. 5 litros de capacidad. Ahí dice clarito. Por la cantidad de baldes. La cantidad es esta, 100 baldes. Entonces, nada más tengo que multiplicar 100 por 5. Este es fácil, esta vamos a hacerla de una vez. Eso da 500. ¿500 qué? Litros. 100 baldes por 5 litros me da 500 litros. Paso 3. Convierte la cantidad obtenida en el paso anterior, esta. El paso anterior, ¿cuál es? El 2. Lo voy a convertir de litros a metros cúbicos. ¿Cómo? Dividiendo entre 1000. Entonces yo lo que tengo que hacer es dividir 500 entre 1000. Ahí lo dice. ¿Y cuánto me da eso? Cancelo los dos ceros, me queda 5 sobre 10. 5 sobre 10, quinta 1, quinta 2. Esto me da 0,5. 1/2 es 0,5. 1/2 es 0,5. ¿0,5 qué? Metros cúbicos, porque aquí dice que convierte lo que obtuvo en el paso anterior a metros cúbicos. Por lo tanto, esto es metros cúbicos. ¿Será que cuando yo multiplique 2,5 por 1,5 por 1 me va a dar más o me va a dar menos que 0,5? Nada más 2 por 1 da 2. Y si es 2,5 es más de 2, 1,5 es más de 1, entonces esto me va a dar más de 2. Si fuera 2 por 1, 5, ya daba 3. Entonces, esta cantidad es menor que esta y esta cantidad está en metros cúbicos, metro por metro por metro, metros cúbicos. Entonces, no tendría que desgastarme, perderle tiempo a hacer esta multiplicación de decimales, porque ya yo sé que me va a dar más de dos, de más de la unidad, más de dos incluso. Y aquí me está diciendo menos de uno, menos de la unidad. ¿Ya? Medio metro cúbico. Por lo tanto, el agua llenaría menos de la mitad. ¿Llegaría justo hasta la mitad? No. No, porque esto es la mitad de uno y esto da más de uno. Exacto. Llenaría exactamente nada, está lejos. El agua sobrepasaría, no, imposible. Entonces, no era una pregunta en realidad difícil. Si alguien me puede comentar por qué se equivocaron tanto en esa, qué hicieron, qué les faltó, qué no entendieron bien, porque no era compleja esa pregunta. Y terminamos con geometría, vamos ya con numérico variacional. No sé si ustedes se han dado cuenta que siempre coloco las del comienzo que son más de estadística, de pensamiento aleatorio. Luego coloco de geometría y luego coloco, aunque a veces es la línea delgada que separa la geometría del variacional y eso, ellas se mezclan en realidad, pero trato como que prime la geometría y luego las últimas más de pensamiento numérico variacional, que son los tres que evalúa el ICFES, los tres componentes. Esta dice, atentos que esta lleva tres preguntas. Mónica fue a dar un paseo con su coche. Durante el paseo un gato se cruzó delante del coche. Mónica frenó de golpe y esquivó al gato. Esta pregunta es bonita, ¿verdad? Ligeramente afectada, Mónica decidió volver a casa.
El gráfico siguiente es un registro simplificado de la velocidad del coche durante el paseo. ¿Cuál fue la velocidad máxima del coche durante el paseo? Vamos a ver cómo va ese ranking. Ahí va Laura, que no se quiere dejar quitar el puesto. Ahí va Chari de nuevo. A Mari y va Angie. Sharihan. Bueno, vamos a ver cómo les va en esta. Yo digo que facilita, pero no sé. ¿Cuál fue la velocidad máxima del coche durante el paseo? No los ves, aquí dice 9, 904, 908, 912. Es la hora a las 9, 9 y 4, 9 y 8, 9 y 12. Y aquí 12, 24, 36, 48, 60, 72. 12, 24, 36, 48, 60, 72. Ay, qué pena. Voten ya. Les fue muy bien, yo sabía que les iba a ir bien. Era sencilla esta pregunta, qué bueno. Estas son las preguntas que uno debe asegurar. La velocidad máxima. La podemos, como aquí dice, velocidad, siempre hay que mirar de qué es, estamos hablando en este eje de velocidad y en este de hora. Velocidad máxima, bueno, la más alta, la gráfica es esta y la más alta está aquí en el 60. Esa fue la máxima velocidad. Creo que no necesita como mayor explicación, ¿cierto? Y la que sigue es con la misma gráfica. Ahora lo que les pregunta es, ¿qué hora era cuando Mónica frenó de golpe para evitar el gato? Voy a ver cómo me ingenio ahora para que se vea la gráfica. Va ese ranking, ahí va Charin. ¿Qué hora era cuando frenó para esquivar el gato? Miren la gráfica. ¿Ya vieron la hora? Bueno, entonces ahí van las respuestas. Voy a poner F11, que se ve más grandecita. Alejandro dice 906. Otros dicen que es azulito como el cielo. Jamie dice easy. So easy. Sí, para que se vayan contentos hoy. Si no asistieron ayer, les recomiendo que se vean la clase de ayer, que tiene unas preguntas pesadas, para que lo practiquen. Y el cuaderno, el enlace, está en Classroom y aquí en el video también.
Ahora no dicen azulito, sino amarillo, como la piel de ella. Voten. Muy bien, era la amarilla. ¿Cómo yo sé dónde fue que frenó? Como esto es velocidad, obviamente frenó aquí, justo aquí. ¿Aquí qué significa esta recta que va así horizontal? Ojo, que tienden a pensar que esto significa que está en reposo, pero eso es cuando la gráfica es distancia contra tiempo. Aquí es velocidad contra tiempo, no distancia. Entonces esto no es reposo, esto es que iba a 60 kilómetros por hora en este tiempo. Bueno, cuando iba por aquí a 60 kilómetros por hora, de repente la velocidad empieza a bajar, a disminuir. ¿Será que frenó del todo? ¿Qué dicen? ¿El carro llegó a detenerse? Contéstenme en el chat. Y entonces, ¿qué hora era cuando le metió freno eso para no atropellar al gatico? Me doy cuenta de que eso está acá, en todo el centro, entre las 9 y 4 y las 9 y 8. Por lo tanto, eran las 9:06. Muy bien, no se llega a detener del todo porque llega hasta 12 kilómetros por hora nada más. No llegó a cero, no se detuvo. Esta era amarilla. Y nos vamos con la última. Ta, 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 ta. Es de la misma. El camino de vuelta a casa de Mónica fue más corto que la distancia recorrida desde su casa al lugar donde ocurrió el incidente con el gato. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y esta es ya la última pregunta. Vamos a ver cómo va ese ranking. Uy, esto está de infarto. Ahí va Chari de nuevo. Frank de primero, Mari, Michael, Laura. Las mujeres, hay mayoría de mujeres, sí. Y las chicas. Que ya esta es la última. 100 personas en el chat. Qué emoción. Ahí lo pueden ver. Voten ya. No les fue muy bien en la última. ¿Qué pasó? A ver.
¿Ustedes por cuál votaron más? Por la azul. La azul decía que no, como que no. El camino de vuelta a casa de Mónica fue más corto que la distancia recorrida desde su casa al lugar donde ocurrió el incidente con el gato. Eso es cierto, jóvenes. Sí, es más corto. ¿Por qué? Fíjense. Esto ocurrió a las 9 y 6 minutos. La frenada, el tropezón con el gato. Digamos que aquí hay 6 minutos y aquí también, ¿verdad? El tiempo es el mismo, pero el camino no es el mismo porque fíjate, en estos 6 minutos, la velocidad de ese auto, mira la velocidad acá, arrancó desde cero del reposo, chas, llegó a 12 kilómetros y metió el acelerador hasta que llegó a 60 kilómetros por hora. Y aquí siguió a 60 kilómetros por hora todos estos 4 minutos. Uno, dos, tres, sí. Estos 4 minutos frenó y bajó su velocidad hasta 12 kilómetros por hora. Leí por ahí en el chat que luego frenó más. No, no frenó más. Cuando ya llegó aquí a 12 kilómetros por hora, aceleró nuevamente. Durante estos 2 minutos iba acelerando, acelerando, pero ¿a qué velocidad llegó? Apenas a 36 kilómetros por hora. Y apenas estos 3 minutos mantuvo esa velocidad y luego otra vez la bajó. Entonces te das cuenta que en este trayecto de 4 minutos, que es más largo que este, llevaba una velocidad mucho mayor que acá. Igual en todo esto, o sea, la velocidad que tuvo en estos 6 minutos fue superior a la que tuvo en este trayecto, en estos 6 minutos de regreso. Que la velocidad que suba significa que acelera. Que la velocidad aquí permanezca una línea horizontal significa que es constante. O sea, ni acelera ni frena, sino que se mantiene ahí a 36 kilómetros por hora, que es una velocidad muy bajita. Y de ahí no pasa, sino que frena hasta que llegó a casa. Entonces, si en 6 minutos llegó a casa, después de lo del gato, y desde que salió a casa hasta que llegó a donde el gato también se echó 6 minutos, pero a una velocidad mayor, significa que iba más lejos. O sea, esta distancia es más larga, porque la velocidad que llevaban durante esos 6 minutos es mayor que durante estos 6 minutos. Aquí se metió por otro lado, por un atajo, un trayecto más corto. ¿Ok? La velocidad era más era menor. ¿Sí se entendió? Bueno, entonces vamos a ver cómo quedó el ranking. Les recuerdo el enlace de la asistencia, sobre todo los de los chicos los profes nos piden asistencia. Mis estudiantes y los de Pereira deben llenar la asistencia. No es que porque no, la señora me conoce, no, tienen que llenarla. Yo que me voy a acordar quién asistió, ni me voy a ver todo el chat de hoy para saber quién asistió. Deben llenarlo, por favor. ¿Qué más sería? Ya. Recordarles que tenemos un classroom donde tienen simulacros. Mañana subiré ya los segundos simulacros de las 5 áreas que evalúa el ICFES, no solo de matemáticas, sino de inglés, lectura crítica, sociales y ciencias naturales. Y creo que no se me olvida más nada. Vamos a ver. ¿Ya puse el enlace? Sí, ¿verdad? Sí. El ranking queda en el cuaderno y el cuaderno, el enlace está aquí en la transmisión. La grabación la pueden ver en el mismo enlace si llegaron tarde o si la quieren repasar. Y ahí están los enlaces de Classroom. Hay uno que ya tiene 290 estudiantes. Yo pensé que eso se llenaba a los 250, pero sí ha aceptado más.
Ganó Frank. Oh my God. Vamos a dejarla. Ay, se quitó. ¿Dónde es que miro? Volver al podio. Tercero, Chari, felicitaciones. Segundo, Laura, muy bien. Y primero, Frank Chacón. Vamos a ver, cuarto y quinto, Mari y Juliet. Sí, señor, ahí hubo bastantes mujeres en el ranking. Frank, el único varón. Así que eso me alegra mucho porque no tengo nada contra los hombres, sino que. Ajá, yo soy mujer, hay que apoyar. listo. Creo que eso es todo por hoy. Nos vemos sábado a las 6 de la tarde. Inviten a sus amigos, que aquí hay cupos para todos. No se cierran las inscripciones, pero si se atrasan, entonces inviten. Saludamos aquí a la institución John F. Kennedy, por supuesto, de San